Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No tenemos otra y no hay botes salvavidas para esta. Ya sería hora de tomar harta conciencia de que lo que le hacemos a ella, ella nos lo devuelve. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor, el canal de Cano, de la información internacional, finaliza la espera y comienza el dossier. Este sí es el programa de Cano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Y desde luego, esto nos trae a una pauta que representa los intereses geopolíticos nacionales que se están viendo bastante afectados. Ahora, querer no es poder, pero alguna vez recordarán las veces que dije el energúmeno de la Casa Blanca, ¿no? Porque este hombre quería, después de hacerse multimillonario, y como hemos dicho tantas veces, todo el mundo le decía yes, sir, porque era el que firmaba los cheques en sus empresas y nadie se atrevía a decirle nada en contra. Pero dijo, ¿qué me falta ser presidente? Bueno, se buscó los asesores, los expertos en campaña, y lo logró. Tenía el dinero suficiente. El problema es que ahora quiere ejercer también como comandante en jefe y pretende modificar el área geopolítica de los intereses sensibles. Por enésima vez y ad nausea. Recordemos, porque esto, esa cáscara del obús la rompimos aquí hace mucho tiempo. La mayor riqueza petrolera y minerales estratégicos, agua, e incluso biodiversidad, bendecida Venezuela con la mano del Creador, pero en el aspecto petrolero, en 4 a 5 días de navegación hacia Texas. Mientras que el petróleo del Medio Oriente, recordémoslo una vez más, sea por el Estrecho de Hormuz, por donde pasa 42-47% del petróleo mundial, y que con solo hundir aquí, atravesado en el canal, un tanquero, no pasa nadie. O con todo lo que venga de aquí para llegar al gran consumidor y contaminador del mundo, ya no son 4 o 5 días como desde Venezuela, sino 40 a 45 días de navegación. Esto hay que tenerlo presente. Así sea reiterativo, bueno, la reiteración no desgasta el concepto en este caso, sino que lo reafirma. Con base en todo esto, somos noticia, nos guste o no, y estamos en el ojo de la mira telescópica de mucha gente. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y veamos cómo, en esta guerra informativa, nuestro canciller, joven canciller, que lo está haciendo muy bien, se manifiesta en todas las áreas en que le toca representarnos. Hoy el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución histórica que condena los impactos de las medidas coercitivas unilaterales. Es la primera decisión de un órgano de la ONU que hace referencia expresa a las consecuencias negativas del bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela. Y luego dice, en la resolución, el Consejo de Seguridad expresa su preocupación por el impacto negativo en el disfrute de los derechos humanos de las MCU y afirma que cualquier solución de las controversias debe ser manejado de manera pacífica, democrática y constitucional, sin ninguna interferencia extranjera. El canciller Arreaza señala, Venezuela saluda esta resolución y hace votos por continuar profundizando la cooperación respetuosa con el Consejo de Derechos Humanos en condiciones de igualdad y sin injerencias para la garantía de los derechos humanos de todos los venezolanos y venezolanas. La mejor respuesta a las agresiones imperialistas y supremacistas de Donald Trump es sumergirnos en nuestra fuente pura, luminosa y soberana de independencia, igualdad y libertad. Simón Bolívar, el libertador, esa es nuestra fuente. Asamblea General de las Naciones Unidas y arroba no more Trump. ¿Cómo se ve? La mejor respuesta a las agresiones imperialistas y supremacistas de Donald Trump, aquí lo tenemos en la parte audiovisual. Presidente tuitero, arroba Chávez Fayú, respondiendo al canciller Arreaza.
Nos urgen decisiones contundentes, porque se trata de años bajo el impacto criminal de las medidas coercitivas e ilegales contra nuestro país. De la web venezolana de televisión, 26 de septiembre, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, se encuentra ahora en Corea del Norte con su homólogo Park Tae-jong, fortaleciendo lazos de cooperación entre ambas naciones en todos los ámbitos. Y Vladimir Putin respalda las conversaciones de Venezuela. Presidente ruso Vladimir Putin y el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros, en intercambio muy importante al máximo nivel en Moscú. El presidente ruso Vladimir Putin dando la mano al presidente venezolano y a todos los miembros de la delegación, y Putin y Maduro intercambiando al más alto nivel. Instituto Presidente, Parlamento. Rusia sigue apoyando a las... Usted sabe, dice Vladimir Putin, que Rusia apoya constantemente todas las autoridades legítimas de Venezuela, incluidas las instituciones residenciales y parlamentarias, y las presidenciales especialmente. Él hace las pausas para la traducción siempre. Y por supuesto apoyamos el diálogo que usted, señor presidente, y su gobierno están llevando a cabo con las fuerzas de oposición. Consideramos que cualquier negativa a mantener un diálogo irracional y perjudicial para el país son una amenaza para el bienestar de la población. Nuestros principales proyectos también se están implementando, y principalmente en el sector energético. Rusia en general se ha convertido ya y ha invertido unos 4.000 millones de dólares en la economía venezolana. Tenemos una gran cooperación en el ámbito militar y militar técnico. También me gustaría mencionar nuestra cooperación en el ámbito técnico-militar. En primer lugar, esto se refiere a las obligaciones de Rusia de mantener todos los equipos construidos por Rusia y comprados antes por Venezuela. En todos los campos, alimentario, salud, energía y otras inversiones, otras oportunidades que se están abriendo. Así es, muy importante esta reunión, ya casi finalizando este año. Para hacer un balance de las dificultades, de las realidades, de los avances y proyectar los años futuros. Bueno, un grupo de especialistas militares rusos llegó además a la capital de Venezuela. ¿Y esto para qué? Para hacer mantenimiento a todo el equipamiento militar que hemos comprado en su debido momento. Mientras esto ocurría en Moscú, usted sabe que Rusia apoya constantemente todas las autoridades legítimas de Venezuela, incluidas las instituciones presidenciales y parlamentarias, y por supuesto apoyamos el diálogo que usted, señor presidente, y su gobierno están llevando a cabo con las fuerzas de la oposición. Que nuestras relaciones se desarrollen de una manera progresiva. Consideramos que cualquier negativa a mantener un diálogo irracional es perjudicial para el país y una amenaza para el bienestar de la población. Nuestros principales proyectos también se están implementando, principalmente en el sector energético. Rusia en general ha invertido unos 4.000 millones de dólares en la economía venezolana. Y agregó, también me gustaría mencionar nuestra cooperación en el ámbito técnico-militar.
En primer lugar, esto se refiere a las obligaciones de Rusia, como ya he dicho, de mantener el equipo construido por Rusia y comprado antes por Venezuela. En todos los campos, alimentarios, salud, energía y otras inversiones, otras oportunidades que se están abriendo. Y речь идет о целом ряде направлений. Это и продовольствие, и здравоохранение, энергетика, и многие другие области. Así es muy importante esta reunión, ya casi finalizando este año. Y поэтому сегодняшняя встреча очень важна. Мы можем подвести итоги, потому что было сделано в этом году. Para hacer un balance de las dificultades, de las realidades, de los avances y proyectar los años futuros. Для того, чтобы глядя на направление, это и продовольствие, и здравоохранение, и энергетика, и многие другие. Пощелкаем? Конечно. Щелкаем. Mientras esto ocurría en Moscú, había una fluida situación en el campo de la información. Varios aviones rusos en el aeropuerto de Maiquetía y el grupo de especialistas militares rusos llegaron a la capital venezolana, Caracas, informó la agencia de noticias Interfax el miércoles 25 de septiembre, cuando el presidente venezolano Nicolás Maduro se reunía con su homólogo Vladimir Putin. Moscú ha sido uno de los mayores patrocinadores de Maduro en medio de lo que describió como los esfuerzos de Estados Unidos para socavarlo y ha proporcionado préstamos y ayudas a la industria militar y petrolera en Venezuela, donde Rusia tiene grandes inversiones, especialmente en el campo energético. Y tenemos uno de los aviones rusos trayendo al personal y al apoyo técnico. Mientras tanto, en Washington, los demócratas deberían ganar el apoyo público primero antes de acusar al presidente de Estados Unidos, dice un experto. Y Steve Chagaris, periodista político desde hace mucho tiempo, dice, los demócratas ahora tienen que interpretar y argumentar ante el pueblo estadounidense que Donald Trump sabía exactamente lo que estaba haciendo y que lo que estaba haciendo era una clara violación a la ley. Y a menos que lo hagan nuevamente en este proceso político, todo lleva a la opinión pública negativa, y puesto que hay que seguir adelante en el juicio político, como hemos escuchado. Bueno, China se opone firmemente a que los comités del Congreso de los Estados Unidos aprueben la ley relacionada con Hong Kong. Y esto significa un tema muy sensible a los efectos de la relación internacional. La captura de pantalla muestra declaraciones del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Gen Xuan, sobre la aprobación de la Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong en el Congreso de Estados Unidos, cuya cúpula vemos aquí. Captura de pantalla que dice que el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores de China también ha tenido que hacer frente a una cantidad de situaciones extrañas. En Hong Kong y en China se estaban moviendo de una manera muy fluida y Estados Unidos debería dejar, dicen algunos, varios manifestantes acá, destrozan incluso los vehículos policiales en Hong Kong, que era una ciudad invariablemente tranquila, era, por lo menos cuando estuvimos allá un par de veces. Varios residentes de Hong Kong y policías posando para fotos, sosteniendo tarjetas de bendición, que es una tradición de las fechas. Archivos y planos del Gong de Bohemia Square, bandera nacional china ondeando en la región administrativa especial de Hong Kong. Y varios aspectos del Victoria Harbor, visto desde la ciudad, lleva el nombre de la reina, ¿no?, de aquella viejo imperio británico. Les recuerdo cómo eran los británicos allí, ¿no? Cuando fui al Parque de los Ingleses, todavía un letrero enorme que decía prohibido entrar con perros y con chinos. Eso no lo olvidan los chinos. Bueno, Estados Unidos debería dejar de arriesgar los lazos de China debido a su interferencia en los asuntos de Hong Kong. Y esto lo tiene que decir China a través de importante vocero. Y el comentario es, los comités de Congreso de Estados Unidos aprobaron el miércoles la llamada Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong de 2019, acercándola un paso más para convertirla en ley. La ley requiere que el gobierno de Estados Unidos evalúe el nivel de libertad en Hong Kong para decidir si Washington continuará otorgando a la ciudad privilegios comerciales especiales bajo la Ley de Política de Estados Unidos-Hong Kong de 1992.
Esta legislación muestra que Washington tiene la intención de persistir en el papel de policía global denominado por nadie, autodenominado. Durante los 22 años desde el Congreso de Hong Kong y China, la ciudad ha mantenido su condición de puerto libre y territorio aduanero separado con el apoyo del gobierno central y se ha basado en sus relaciones con otros países bajo el nombre de Hong Kong-China y ha participado activamente en la organización internacional. Bueno, algunos legisladores estadounidenses han decidido hacer la vista gorda ante el daño que manifiestan, están causando a la ciudad y en su lugar han elegido alabar la violencia. Y estos mismos legisladores han criticado rápidamente a la policía de Hong Kong, alegando que están oprimiendo a los residentes de la ciudad mientras luchan en circunstancias extraordinarias para restaurar la ley y el orden. Bueno, todo esto nos lleva a una situación como la que Hong Kong es importante socio comercial de Estados Unidos, más de 1.300 empresas estadounidenses, incluida el Bank of America, el Citigroup, el JP Morgan, tienen operaciones en Hong Kong y unos 85.000 ciudadanos, oigan bien, 85.000 ciudadanos estadounidenses viven en Hong Kong. Al brindar apoyo a los infractores a la ley con la aprobación de esta, derechos humanos y democracia de Hong Kong, Washington no solo perjudica los intereses del pueblo de Hong Kong, sino también los intereses de un gran número de estadounidenses. En los 40 años de relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos se han basado en el respeto mutuo y la soberanía de cada uno. China expresa ahora que algunos legisladores estadounidenses han decidido hacer la vista gorda ante el daño de los manifestantes que están causando en la ciudad. Hong Kong es un importante socio comercial de Estados Unidos. Más de 1.300 empresas estadounidenses, incluidas Bank of America, Citigroup, JP Morgan, como dijimos. Y en 40 años de relaciones diplomáticas esto había fluido muy bien. Ahora, ¿qué tenemos aquí? La rueda de prensa importantes de China que se dan varias veces al día. Y aquí Geng Shuang, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, dice: China expresa una fuerte indignación y una firme oposición a las sanciones de Estados Unidos contra empresas e individuos chinos. China se opone firmemente a la imposición de sanciones de largo plazo y su opresión desenfrenada contra las empresas chinas. China ha enfatizado muchas veces en la cooperación energética normal entre Irán y la comunidad internacional, incluida China, en el marco del derecho internacional, eso es legal y justificable. Por lo tanto, debe ser respetada y protegida esta decisión. Geng Shuang dijo: sin tener en cuenta los derechos e intereses legítimos de todas las partes, Estados Unidos ha estado manejando sin remedio el palo de las sanciones. Eso pisotea groseramente las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y es impopular y contrario a la tendencia de los tiempos. La tendencia de los tiempos, instamos encarecidamente a Estados Unidos a corregir de inmediato su fechoría, dijo. Eso dejamos siempre el sonido para nuestra muy respetada colectividad china. Bueno, China deplora las sanciones de Estados Unidos contra ciudadanos chinos y las entidades del petróleo de Irán. Geng Shuang, una vez más, hay varias ruedas de prensa al día en la Cancillería China, ¿no? La parte china expresa una fuerte insatisfacción y una oposición decidida a las sanciones de Estados Unidos contra las entidades e individuos chinos. China ha opuesto de manera consistente y resuelta la implementación de sanciones unilaterales por parte de Estados Unidos y la suspensión y jurisdicción de armas largas. Nos oponemos a los Estados Unidos en su intento de suprimir e intimidar a las empresas chinas de acuerdo con sus leyes nacionales. La parte china ha subrayado en repetidas ocasiones que es razonable y legal para la comunidad internacional, incluida China, llevar a cabo una cooperación normal con Irán en el marco del derecho internacional y es nuestro derecho. El edificio característico de la Cancillería. Y como les dije, varias ruedas de prensa por día cuando las cosas están realmente muy fluidas. Y Geng Shuang reiteró que instamos a Estados Unidos a cambiar de posición. Y Rouhani de Irán dice que las conversaciones más amplias con Estados Unidos solo son posibles sin sanciones ni condiciones previas, como de costumbre, verticalidad. Presidente Rouhani dijo: como decimos en persa, no somos un extremo de la cebolla,
ni el extremo superior de la cebolla, ni su extremo inferior. Por lo tanto, no tenemos nada que ver con eso. Hay una guerra sangrienta en la región y nosotros no tenemos nada que ver con esa guerra. Hay una guerra sangrienta, una guerra inútil, equivocada, que consiste en la agresión contra Yemen. El pueblo de Yemen tiene un derecho legítimo a la legítima defensa y todo el mundo sabe que los armados yemeníes, las fuerzas que poseen misiles de mayor alcance, así como vehículos aéreos no tripulados, drones, han atacado previamente diferentes regiones de Arabia Saudita. Aquellos que acusan a otros son las partes que deberían ser y asumir su responsabilidad y ser responsables de mostrar pruebas que respalden esas acusaciones. Y sigue diciendo el presidente de Irán, Hassan Rouhani, hace unos cuatro meses les dijimos, si no pueden cumplir con sus compromisos, también disminuiremos gradualmente nuestros compromisos. En dos fases disminuimos nuestros compromisos y durante el tercer paso que se inició y comenzó, esperamos que antes de llegar al final de un periodo de 60 días, hayamos dado la muestra de que podemos llegar a un acuerdo, pero si no pueden cumplir con sus compromisos, por supuesto, nosotros tomaremos medidas y adicionales. La historia es que Irán puede discutir otros asuntos con Estados Unidos, siempre en su acuerdo nuclear de 2015, con seis potencias implementando el mismo. Bueno, Geraldina Colotti y su hermosa poesía, Desierto. El desierto requiere pasos suaves, ojos capaces de tomar distancias infinitas. Siento el límite en su aliento, reloj inverso a mi nombre. Descalza evito baratijas, fuegos del último regreso, teñidos del último minuto, bandadas de buitres, granos, hombres y luces, reverberos. Extenuados ojos imploran sosiego. Silencios usuales en las hojas de siempre, pero el desierto repele estaciones, el corazón incierto, me trago espejismos baratos, reservas para cuando volveré a echar piedras huecas en el camino. Bueno, Geraldina Colotti, nacida en Ventimiglia, Italia, graduada en filosofía en la Universidad de Génova, poetisa y escritora, corresponsal para Europa del portal internacional Resumen Latinoamericano, responsable de la edición italiana de la revista francesa Le Monde Diplomatique, colaboradora en periódicos internacionales, en Venezuela corresponsal por Europa de 4F, revista del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ha publicado poesías, novelas, romances y libros para jóvenes, algunos publicados en Venezuela por El Perro y la Rana y Vadel Hermanos, como El Secreto, Lo Vi, No Me Lo Contaron, Óscar Arnulfo Romero, El Santo de los Pobres, o Después de Chávez, Cómo Nacen las Banderas. Junto a Marie-José Wyatt, ha traducido del francés dos libros de Édouard Glissant, Tutto Mondo y La Lézarde. He seguido y apoyado el proceso bolivariano desde su inicio, dice ella. Ha participado en el conflicto social de los años 70 y 80 en Italia, cumpliendo luego una condena de 25 años por su militancia en la organización guerrillera Brigate Rosse, es decir, las legendarias Brigadas Rojas. Pertenece a la Red Europea de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, a las BRICS PSV, Brigadas Internacionales de la Comunidad Internacional, la Red de Intelectuales y Artistas y Movimientos Populares en la Defensa de la Humanidad, y al CONAICOP, Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular. Y aquí la tenemos, respondiendo a las siguientes interrogantes. Hablemos, por favor, bienvenida, queridísima, carísima. Gracias. Igual, igual. Te queremos mucho todos. Molto piacere de verte en casa, güey. Y aquí la tenemos, como dije, respondiendo a las siguientes interrogantes. Veamos. Hablemos, por ejemplo, del patriarcado y capitalismo y su opinión del paramilitarismo colombiano como un segundo tema. Patriarcado y capitalismo. ¿Cómo ves eso? Bueno, acabamos de hacer un maravilloso primer congreso internacional de las mujeres aquí en Venezuela. No por casualidad en Venezuela, porque esta revolución feminista y socialista es mujeres.
y ha sido un congreso extraordinario. No me gusta utilizar, no me gusta utilizar palabra fuerte, pero en estos casos... Aquí sí. Aquí se puede. Malacha la parolacha. Parolacha no. Y porque en eso clima tremendo de ataque a Venezuela, que se ha logrado ante el Foro de Sao Paulo, donde vinieron muchísimos invitados internacionales, movimiento, partido, y que después se decidió una agenda que pasó para el Congreso de los Trabajadores y las Trabajadoras, y ahorita lo de las mujeres, después va a ser lo de los pueblos originarios, y los estudiantes y los comunicadores y la comunicadora popular. Ha sido un gran éxito, a pesar del bloqueo, a pesar de los boletos que eran carísimos y todo. Vinieron como invitados internacionales más de 70 representantes y 22 países, pero muchas otras se quedaron en su casa viendo de lejos. A pesar del bloqueo también que nos impide de ver BTV o de ver Telesur, de poder comunicar, pero vinieron. ¿Cómo? ¿Tienen censurado BTV y Telesur? No se ve, sobre todo BTV. Es una empresa heroica poder, a pesar de lo que se logró hacer para enviar, pero no se puede. Nosotros siempre vemos BTV, Telesur, pero con muchísima dificultad, con muchísima dificultad. Entonces, el hecho de que se logró hacer este congreso extraordinario con una pasión, con un gran nivel de debate, para decir que el capitalismo, la lucha contra el patriarcado, es un eje fundamental de la lucha contra el capitalismo y contra el imperialismo. Se aprobó una plataforma común con una agenda que va a durar todo el año, y en la cual se van a presentar todos los contenidos que se discutieron en 6 mesas de trabajo. Me gustaría nombrar una cada una, las mujeres que organizaron, que participaron, que cantaron, que lloraron juntos, recordando también la palabra del comandante, que no tenemos que olvidarlo, ha sido el primero a declararse feminista. Y esto lo ha recordado sea Diosdado, sea su hermano Adán. Pero las mujeres, sobre todo las mujeres, empezando por las organizadoras, Gladys Requena, la compañera histórica María León, que no estaba por razones de salud, pero que estaba con nosotras, todas las voces, las tantas mujeres que han participado, todas las exministras, los movimientos populares, Tania Díaz también, que no estaba, pero estaba con todo su equipo, porque sí se habló de este congreso antes, se sigue hablando. Ha sido como ya por los videos, por las comunicaciones, por la gran pasión y competencia con la cual, de profesionalidad con la cual las compañeras trabajan. Aquí tenemos una primera muestra que en el 4F, que dedicó página a eso, y también va a ser el próximo número, va a ser el próximo número también del 4F, donde el tema mujer va a ser muy desarrollado. Es un esfuerzo de los compañeros y de las compañeras que trabajan en este equipo, el equipo de Verónica Díaz, de Guillermo, de Gustavo Villapol, pero en la Comisión de Agitación, Propaganda y Comunicación, la PC del PSUV, es el órgano del PSUV. Sí, no, hacemos como los escuálidos. Una vez me pasó a mí con jóvenes italianos que no sabía bien de la bandera. Hicimos un evento extraordinario y me di cuenta que la habían puesta de verdad. No sabían la expresión.
cómo es la vaina. Entonces nos vamos a hacer daño de nosotros mismos. Hay que combatir, pero no perder la sonrisa. Ah, sí, siempre. Y si es una carcajada, es muy saludable. Siempre, siempre. Eso es, hace bien. Antes de todo, nos ayuda a demistificarnos, porque tenemos que tomar en serio lo que hacemos, pero no el narcisismo de las mujeres, por eso comparten. Esto es la cosa más bella. Comparten, resisten, son la mayoría en todos los movimientos populares y han convencido en la práctica los hombres de Venezuela a seguir luchando y seguir compartiendo. Y son emblemáticas desde siempre. Uno recuerda del drama español, ¿no? La pasionaria y todas aquellas, la cantidad de mujeres que disparaban cañones. Claro, y claro, evidentemente, evidentemente. Bueno, con nosotros, nosotros también hemos hecho nuestra parte, ¿no? Pero en la resistencia heroica a diaria de las mujeres venezolanas es lo que hacen la maravilla de esta revolución. ¿Sabes que mi generación en Uruguay cantaba las canciones de la Guerra Civil Española como una señal de protesta, ¿no? Pues ya no habíamos nacido todavía en esa guerra, pero todavía me acuerdo de algunas. Por ejemplo, en el tren que va a Madrid se engancharon dos vagones, uno para los fusiles y otro para los cañones. Bueno, otros decían otra cosa, ¿no? Pero sí, sí. La palabra hacha. La palabra se puede. ¿En qué horario estamos? Como podemos decir. Hemos sido recibidas para el presidente obrero, Nicolás Maduro, Cilia Flores. Estuvimos. Qué bueno, De Elsi, que acompañamos con todo el amor en la consigna de la firma contra Trump, que hemos recortado todo, también en Italia, con eventos. Pero todo. Trump no le cae bien ni a su espejo, ¿no? Porque no, sí. Yo lo dije, este hombre lo único que le faltaba era ser presidente, lo logró. Sí, tú lo hiciste bien. Y puso el billete, compró los asesores y lo logró. Así es. Pero de ahí a ser un estadista, yo le llamo el energúmeno de la Casa Blanca. Así y es peligroso porque ese quiere ser comandante en jefe en algún conflicto. Sí, sí. Quiere pasar a la historia con eso. Y nosotros estamos en primera línea como blanco. Así es. Rentable, ¿no? Pero tú sabes quién propuso el impeachment. ¿Quién? Su espejo. Claro. No, es normal porque en Norteamérica es así. El pueblo no cuenta nada, como en Europa, como en toda la democracia burguesa, ¿no? Se vota, pero no se decide. La mayoría de la gente no cuenta. Cuentan los lobbies, cuentan el complejo militar-industrial. Mira, hay dos cosas que son intocables. El complejo militar-industrial y el lobby pro-israelí. Claro, claro. Pero se pone ahí loco de todo tipo, porque no es el primero. Ahorita, digamos que es una composante, una cifra que es difundida en la globalización, porque hemos tenido varios que de esta gente llena de dinero, el capital asumió directamente la gestión política, ¿no? Hemos visto, era un modelo de los grandes emprendedores en Italia, por ejemplo, que concentraban en su mano también la información, porque eso es muy importante. Y los emprendedores lo hemos tenido, el Macri en Argentina, y ahorita es el momento de los locos, hemos tenido tres, Trump, el Bolsonaro y también uno muy pequeño, pero peligroso también en Italia, que afortunadamente por ahora ha sido fuera del juego, pero cuando tú concentras el dinero y el poder, esta gente está en el poder, en el gobierno, tiene los medios de comunicación. Eso loco en Italia empezó a ponerse divisa de la policía, de los carabineros, que claro no son cuerpos democráticos, ¿no? Bueno, son democráticos en el sentido de la democracia. Desde que el mundo se interconectó vía satélite y la internet dejó de ser un secreto militar, hay que ganar, como yo decía en una época y me miraban raro, hay que ganar, sea la batalla política o militar, en el teatro de operaciones y en los medios de comunicación al mismo tiempo, ¿no?
Claro, los medios son actores de la guerra, como claro. Tú sabes, nos explica todo el tiempo, ¿no? Son actores en la guerra de cuarta y quinta generación, y son lo que hacen los políticos, lo construyen. Hemos visto en Brasil, pero desde siempre en Argentina, en Chile, cuando ha habido la dictadura, se sigue viendo. En Italia, por ejemplo, los periódicos, no existe el periódico de izquierda. No, de izquierda no verdadera, no, hay uno donde que es una cooperativa, digamos, pero en donde trabajo yo, pero aparte la dificultad, porque no hay financiamiento público, pero son grandes concentraciones mediáticas. Solo esto puede sobrevivir, porque Faceta Nera, la crisis de la e per bandiera vai a portar en italiana. Sí, ellos subieron. Eso marcó época, ¿no? Sí, hay otra forma también de fascismo, que son de tal vez disfrazado, tal vez como lo que la Lega, sí, ¿no? Que, que tenemos nosotros, que son racistas. Cuanto más supremacista como blanco, tienen su formato, ¿no? Esto también es un formato, porque es un síntoma de lo que no se resolvió a nivel de la propuesta de la izquierda que traicionó, porque la palabra socialismo hay que en Venezuela, donde podemos utilizarla sin pensar, por ejemplo, a lo que los partidos socialistas son a nivel europeo o a nivel también chileno, ¿no? El partido la Bachelet, el Partido Socialista, el Partido Internacional Socialista no tiene nada que ver con la palabra, porque hay voluntad popular, había el vicepresidente. Y la conducta política de ella actualmente tampoco tiene mucho que ver con. Por eso tampoco recuerda lo que son los golpistas, porque cómo se puede, hay un episodio que siempre te hace gritar de indignación. Esa señora, la Bachelet, se vino en Italia y la vimos en Europa, mano en la mano de un nazista, de joven nazista declarado, Lorenzo Le, al cual le entregaron el premio por la libertad de opinión. Y se la pasa ahorita siendo un gran defensor de la libertad de opinión. Y lo hipocresía absoluta. Absoluta. Esa es la cifra verdadera de la democracia burguesa. En Venezuela se sabe muy bien, nosotros también. De un lado era la democracia de punto fijo, que todos pensaban que era muy buena, ¿no? Por Norteamérica. Y de verdad era el único puntino en la mapa de un continente donde había solamente dictadura, pero en el mismo tiempo se botaban los opositores de los aviones, se torturaban, había cárcel secreta, donde el señor Posada Carriles, ¿no? que se murió en su cama recién en Cuba, con el nombre de comisario Basilio, torturaba los guerrilleros y las guerrilleras. Esto, digamos, es la doble cara en Italia también. Era la democracia, pero esta izquierda que traicionó votó la ley de urgencia, votó la cárcel militares, la tortura para nosotros, y cuando pareció, yo escribí sobre eso por esta razón, cuando pareció las acusaciones de Bachelet contra Venezuela, diciendo que aquí se torturaba y todo. Además, insólito, porque además le mataron al padre, y pasó de todo, debería ser una visceral progresista, y es todo lo contrario. Es el síndrome de Estocolmo. Exactamente. Esta izquierda que traicionó, que tomó distancia, tiene eso, y sobre todo tiene senso para no percibir el sentimiento de culpabilidad que tenía que percibir, no hace creer que no hay alternativa al capitalismo. La Brigata Rosa y todo aquello. Nosotros, borrado totalmente del mapa, este periodo histórico que sería al contrario, un periodo donde se tiene que discutir, hacer un balance, porque si no, ¿qué queda para los jóvenes? Los jóvenes tienen que no censurarse. Y los medios lo están moldeando también, ¿no? Sí. ¿Qué queda? ¿Entraron por el consumismo, la moda? Sí, totalmente. Desde pequeño, un niño es blanco de mensaje publicitario. Tiene que ser un consumidores
tiene que apoyar el mercado capitalista, tiene que pensar en el mercado capitalista. A mí me da pena cuando veo jóvenes que están aquí, tal vez es también jóvenes que están con nosotros, pero que no se dan cuenta que aún no son descolonizados, porque se pone la gorra de los Estados Unidos, una ropa de Miami, digamos, cosas que, por ejemplo, en la vieja Europa no se hacen porque lo consideremos una cosa grotesca, ¿no? Desarraigo absoluto. Sí, sí, que sin gusto, sin sí. Nada. Un esnovismo. Sí, aquí hay. Está, es muy importante lo que se está diciendo de mirarse en el anterior, porque esto bloqueo feroz, criminal, que no sirve para nada, pero obliga a los camaradas también, a la identidad nacional, a mirarse desde adentro, a descolonizarse, a cambiar la costumbre. Sobre todo descolonizarse de las neuronas, ¿no? Claro. Porque eso es muy importante. Es un periodo así. Siempre la crisis, desde el punto de vista de los marxistas, es una ocasión también. Sí, no se tiene que... Sí. La contradicción no se tiene que... La crisis que también significa oportunidad. ¿Esto? Y no soy muy original en decir esto, pero es verdad. Es un axioma de los analistas. Es verdad. Esto me parece que en un momento de definición. Estábamos hablando de eso recién con Valdés, con el compañero Juan Carlos Valdés, que tiene su programa, ¿no? Muy, muy bueno, diciendo exactamente eso, que es una fase de extrema contradicciones, pero también de redefinición. Esto es importante porque se está construyendo, lo hemos visto ahorita con el presidente Maduro y con todo su equipo, que tenemos que felicitar una vez más porque el trabajo a nivel internacional que ha sido Venezuela, la revolución bolivariana, es extraordinario. A pesar de todo, de enfrentarse a un imperio poderoso que tiene toda la herramienta, e incluso la mentira mediática, como estábamos diciendo, y salir adelante cada vez desmontando todo. Esto es una de las principales. Nuestro méritos. Joven canciller está haciendo un gran trabajo. ¿No? Muchísimo, pero todo, Samuel Moncada, el Valero, digamos, Delcy Rodríguez. Todo un equipo interesante. Un equipo interesante porque tiene una buena dinámica afuera y adentro. No es para decir, pero no importa. Hay, claro, hay discusiones, pero esto es porque es una revolución. Hay discusiones sobre la vaina de los precios, que es una cuestión compleja, ¿no? También a nivel económico. Pero se ve que desde la propuesta de los 15 motores se ve cambio en el país. Uno no piensa porque parece que estamos cada día con problemas. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que Chávez murió porque le tocaba o lo envenenaron? Bueno, yo de un lado no pienso, no soy muy, digamos, del lado de la dietrología, como la llamamos, de complotismo. Que no te involucres tú. ¿Ha habido alguna teoría que tú hayas pescado? Sí, yo pienso que de todo modo no podía ser una casualidad que a un momento ha habido como 6 presidentes que tenían cáncer. Todos progresistas. Todos progresistas. Bueno, había el Santos que no lo era, pero en esa época, digamos, estaban los daños colaterales siempre hay, ¿no? En una situación así. Pero no me parece anómalo, claro. Yo voy a repetir para las nuevas generaciones algo que dijimos acá alguna vez. Y fue un hombre que tuvo el coraje de decir: yo soy el doctor fulano de tal, con todos sus apellidos, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Tal, aquí en Estados Unidos, nombres hispanos, ¿no? Y dijo, lo que tiene Chávez puede haberse inducido con micropartículas radioactivas de alta densidad, es decir, un cáncer inducido. Sí, sí. Bueno, yo tengo un episodio que no sé si puede haber una importancia, pero después de la partida física del comandante, estuvimos todos desorientados, Nicolás Maduro estaba haciendo un gran esfuerzo. Estuve asistiendo a uno de su primer comicio, ¿no? La gente esperando, y nosotros como periodista en la tarima arriba, una tarima que como había toda la gente, venía de los barrios y todo,
empujando, ¿no? No estábamos tan seguros. Y vi que había una compañera que para mí no era una periodista, porque yo vi que teníamos el mismo reflejo. Ella me cuidaba a mí y yo la cuidaba a ella. Cuando uno tiene experiencia militar, ve. No hueles. Exactamente. Entonces, el naso. El naso. Y después nos fuimos juntas al final. Pero se veía, por ejemplo, que la Fuerza Armada estaba mal, estábamos dolidos, todo el corazón dolido, ¿no? Entonces no era, podía haber descontrol también, todos sabemos eso. Y yéndonos por la calle, ella me dijo que tenía la tarea de la inteligencia popular, que era que siempre tenía su tarea de ir a controlar cuando había los medios internacionales. Hacer su trabajo, ¿no? A ver, es que una vez vi, antes se le detectó el tumor al comandante, vi un momento que le pasaban como una luz violeta aquí abajo. Ella naturalmente me dijo que tomó la grabación y la llevó al comando, digamos, ¿no? Y puede ser que era una de los intentona que hicieron de... Tal vez una fuente de radiación. Sí, hay de todo. Podemos, tú sabes que todo lo que son la descubierta científica que hacen cuando llega al mercado, ya porque a nivel militar son años y años que la están experimentando, ¿no? Y si tú ves los estudios de las utilizaciones de la herramienta ultra sofisticada que hacen los israelíes, sionista contra los palestinos, porque ahí es un laboratorio de guerra que dura desde mucho tiempo, son impresionantes. Y toda la ricerca, ¿cómo se dice? La búsqueda. La investigación académica es totalmente monopolizada por fines militares y mucha parte son Israel que lo hace. Sí. Y por eso hace censura de todo tipo contra todo lo que pasa para decir la verdad sobre Palestina. Y esta cosa del colonialismo criminal, del apartheid, del genocidio contra el pueblo palestino, ha marcado un nivel, el nivel de los hechos ha cumplido. Esto es lo que quiere hacer a nivel internacional con Venezuela también. Lo vemos con la autoproclamado, con las falsas artificiales instituciones, que ya la ONU no sirve para nada. Pero no importa, porque lo poco que queda de las grandes instituciones tiene que ser depotenciado para institución de nada, como el Grupo de Lima, como no sé cosas se inventaron, ahorita resumando el TIAR con la OEA que siempre está como Ministerio de Colonia. Pero esto es la política de los hechos ha cumplido. No tenemos que bajar los brazos porque... La guardia, porque no, a pesar de la victoria que se obtuvo a la ONU, siempre de lo que es, esto se queda. Porque construyen un Estado en el Estado, dolarizan el país, desmontan con la corrupción desde el anterior. Digamos que su trabajo sucio siguen haciéndolo de esta manera. Porque a ellos no les importa la legalidad. La legalidad de la burguesía no la quieren imponer a nosotros, pero contra la legitimidad de los derechos que son lo que el pueblo pide. A ellos no les importa de su legalidad. Cuando no les gusta, la ley la cambian. Cuando una constitución no pasa a nosotras también, en Europa, cuando no les gusta la constitución, te la cambian por decreto. Y a ti, cuando convoca una Asamblea Nacional Constituyente, que es el máximo órgano de representatividad popular, te dice que es dictador. Porque, claro, cambian la carta como les gusta a ellos. Tiene los medios, tiene los traidores que están contando esto. Pero esta cosa de crear hechos cumplidos es la nueva política a nivel internacional, porque se quedan ahí. Lo quiere reactivar cuando quieres, como el TIAR. Una locura total. Una locura el TIAR es una joyita. Sí, claro, pero esos son capaces de irse a la era prehistórica para reactivar. ¿Qué no hacen contra Venezuela?
Claro, porque es una amenaza. Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Sí, recíproca. Suena bonito, ¿no? La reciprocidad que ha habido en el patio trasero en todo este año es notoria, ¿no? Sabemos cuál es la... Pero mira, sí, lo bonito es que nosotros nos negamos a tener bases estadounidenses y Colombia se bajó los pantalones, literalmente, con 7 bases, ¿no? Pero además ahora, yo no me canso de repetirlo, se dio la soberanía aérea, marítima y terrestre a las tropas estadounidenses. Y lo último, haga lo que haga un soldado estadounidense en Colombia, así le viole la hija al presidente, digo yo, de forma escabrosa, y Onizuaki Malipanzo, ¿no? Nadie quiere que ocurra eso, pero digo, así sea una cosa catastrófica, no pueden juzgarlo, tienen que entregárselo a su cadena de mando. ¿Qué soberanía es esa? Así no hay. Es decir, el traidor Santander sigue galopando. Sigue, bueno, ahí organizaron el encuentro en la casa de nacimiento de Santander, simbólicamente. Además, ¿en qué casa? Claro, claro, porque ellos se lo reivindican eso. A un momento empezaron a cambiar nuestros símbolos y todo, pero ahorita, después que de manera muy descarada el imperialismo asumió. No, y ahora otra, invitan a la Fuerza Aérea de Colombia a Red Flag, que es lo máximo, después de la Guerra Real, lo máximo es Red Flag. Esto. Bueno, resulta que nosotros ya estuvimos en Red Flag y yo, por razones que no voy a explicar aquí, tuve acceso a uno de los instructores, que además me permitió el privilegio de volar el simulador de combate de F-16, que es lo más caro, que cuesta más que varios de F-16, pero eso no lo vuelan sino los más selectos, ¿no? Uh-huh. Y yo le decía, ¿qué papel hicieron los nuestros acá? Dice, magníficos, magníficos. Es más, quedaron en el cuadro de honor. Entonces, lo único que me da una satisfacción es que los que están haciendo el juego de invadir a Venezuela desde Colombia, cuando vayan a Red Flag, sí van, se van a encontrar que en el cuadro de honor están nuestros pilotos, y en el mejor y más alto nivel. Uh-huh. Bueno. Eso sirve para algo a la hora de intercambiar algo más que palabras. Sí, porque ellos saben, claro, sí. A nosotros no lo dicen, pero si Venezuela no ha sido invadida hasta ahora, porque hay razones, porque ellos saben. El costo es prohibitivo. Antes de todo, porque después de la Segunda Guerra Mundial, después de Vietnam, sobre todo, el imperialismo no toma el riesgo de hacer una invasión de tierra. Siempre pone a los europeos la carne de cañón. La proxy war, ¿no? Que otro haga la guerra por mí. Claro, un mercenario. Yo le pago, y a los colombianos le han ofrecido eso, el Red Flag, le han ofrecido nuevo material y cuidado, y después van a tener un gran acceso al petróleo venezolano, uh-huh, si logramos cambiar la geopolítica del área, ¿no? Bueno, nosotros en Italia tenemos más de 100 bases militares, ¿eh? No tenemos soberanía, somos un país de la OTAN, somos un país además peligroso a nivel de gobierno porque exporta un know-how que es el resultado de la derrota de la lucha de clase contra nosotros. Pues es el lawfare, ¿no? la utilización de los jueces por fines políticos, nació en Italia, con Mani Pulite, digamos, desafortunadamente. Siempre la burguesía utiliza la experiencia de los movimientos populares contra los movimientos populares a nivel general. Carísima, ha sido un verdadero placer. Quiero solamente que me olvide un nombre para mí importante, que a propósito de las mujeres, que es la ministra Asia Villegas, que hizo un trabajo y sobre todo que tiene una ironía, porque cuando digo en el Congreso, nosotros los burócratas, ¿no? De verdad, con respeto, ha sido extraordinaria, porque esa es la percepción que tenemos nosotros las mujeres, sin sacralizar. Sacralizamos la lucha, pero no el individuo, no el narcisismo que algunos hombres tienen, lo tienen, digamos, sin admitir que la envidia por el poder de la mujer que está al centro de la relación entre producción y reproducción. Entonces es una ventaja extraordinaria. Bueno, carísima, un vero piacere. Per me anche caro. Quiero enviar un abrazo fuerte a una colaboradora, productora extraordinaria que hace este programa. Bien. Alida Sanoja. La doctora Alida Sanoja Maneiro. Exactamente.
que realmente le ha dado un vuelco a toda la producción de esto. Este, cuando uno se pone viejo necesita a alguien que refresque. Esto no vale para ti, porque los revolucionarios bueno. Siempre son jóvenes. Okay. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, finaliza aquí este estupendo, lindo dossier que ha dejado cosas muy profundas, ¿no?, para meditar. Esta encantadora dama, encantadora por su intelecto y por su belleza, es... una invitada permanente aquí y te esperamos tener contigo en tu próxima visita. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier, con el apoyo de la doctora Alida Sanoja Maneiro. Aquí claro que sí. Somos feministas. Yonisuaki Malipons. Disponga usted de las cámaras, señor director.